Hola gente amiga, bienvenidos una vez más a esta nueva sección de Hardwire de Digitech. En este caso voy a arrancar con el SC2, el Valve Distortion, que es un pedal que recrea el sonido de válvulas, como le decimos en esta parte del sur del continente, el sonido valvular, o como le dicen en otros lugares, los bulbos. Este pedal, ni más ni menos, me recrea un sonido muy cálido, un sonido muy redondo y con bastante ataque, y además tengo cuatro perillas y tengo un micro switch que me va cambiando un sonido crunch a un sonido con mayor ganancia. Amigos, amigas, les voy a mostrar entonces cómo suena este pedal, el Valve Distortion. Le voy a dar un poco más de volumen. Le voy a dar un poco más de graves. Agudos. Y ahora lo voy a pasar a un sonido más saturado. Bueno, en este caso el pedal está conectado directamente al equipo porque al tener el sistema True Bypass, todas las otras pedaleras que yo le vaya conectando en toda la cadena de mis pedales, de la línea obviamente Hardwire, son True Bypass, con lo cual en este caso la guitarra está conectada directamente al equipo. Este es mi sonido real de mi guitarra y este es el sonido real del pedal. Quiere decir que cuando yo apago y funciona el True Bypass, el sonido pasa por fuera del pedal, ¿ok? Entonces, amigos, amigas, me despido de ustedes. Si quieren ver los demás pedales, pueden linkear dentro de la página para probar y para ver cómo suenan los diferentes pedales de la línea Hardwire, los Stompboxes nuevos de Digitech. Adiós. Thank you.